de nuestros hermanos Elio y Dina. Hermanos y hermanas, hoy estamos felices, principalmente José y María, porque van a unir su vida para estar en la gracia de Dios. Y aquí nos demuestra que aunque quieran derribar el sentido matrimonial, aunque el matrimonio se ve mal visto, hay hombres y mujeres que a la larga quieren dar testimonio. Gracias José, gracias María, por ese paso que están dando. Son el ejemplo, son el testimonio y son el reflejo que el amor no es una utopía, es una realidad. Felicidades, que Dios los bendiga y los amo mucho.
mundo, no olvídense de nada. Ya, cuando se enojen, tienen derecho de enojarse. No hablen cuando estén enojados. Mejor enójense, pero que se les pase para poder hablar y arreglar los problemas de adelante. Porque si no, es mentira. Cuando uno está alborotado, el otro está alborotado, en vez de arreglar el asunto, se rompe el silencio. Enójense, porque es normal, ¿verdad? Enojarnos, disgustarnos, pero hay que aprender a ser maduros. Cuando se tienen que hablar, soy una mente tranquila, el cuerpo tranquilo. Tercero, que me parece tan importante. Hoy, ¿cuántos años tienes tú? 19 años, 13 años. ¿Ya? Ya, ¿cómo que le llamas tú? Paulina y... ¿ah? Gerardo. Y Gerardo, más Gerardo, necesita hoy no consejos, necesita un acompañamiento. Padre, pero ¿cómo es eso que ya no va a dar consejos? No, necesita que se le escuche, porque va a empezar a sacar las uñas. Entonces hay que empezar a cortar las uñas, pero no para que lo lastime. Ya pues, ¿cómo te llamas? Paulina, que está caña, se me olvidó el nombre, ¿verdad? Ya Paulina pues ya tiene otra mentalidad, aparentemente más madura, ya ve, ya no la de 15 años, que se escondía, que se iba a ver con los novios, todo lo que quiera. Hoy Paulina necesita pues ese sostén en ustedes. ¿Ya? Digo esto con mucha, no para faltarle el respeto a ninguno de ustedes, pero ya Paulina ya supuestamente ya sabe que lo que quiere, pero necesita una mano amiga, y la mano amiga no la va a encontrar afuera, tiene que saberla encontrar adentro. Paulina y tú, Gerardo, ¿verdad? Ustedes pueden ser el sostén de ellos. Bien, nuevamente, buenos días a todos. Y de manera particular, gracias Padre también por el espacio de poder volver a repetir a ustedes que estamos en la total disposición de ayudarles en esta nueva etapa que estamos comenzando, dado que vamos a estar en ese camino hasta donde Dios nos permita, con vida, de acompañarles y tratar de ayudarles con nuestra experiencia, con el testimonio que también nosotros podemos darle a ustedes en las acciones. Felicidades, qué bueno que este momento se llegó, cuando de repente pues creíamos que era más lejano de lo que ahora es. Así que felicidades, que Jesús y María se queden con ustedes en su hogar, dado que Él los va a acompañar desde que salgamos de cada iglesia. Felicidades. Sabemos que es una etapa difícil, ¿verdad? Porque como decía el Padre, vienen más dificultades, pero cuando Jesús y María es el centro del hogar, todo se puede, ¿verdad? Y eso es lo que a ustedes no se les tiene que olvidar, que en su hogar siempre tiene que estar Jesús y María y todo va a salir bien. Les deseo lo mejor y como decía mi esposo, ¿verdad? Aquí estamos siempre para ayudarla en lo que nosotros podamos. No lo duden, ahí estamos dispuestos para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y les deseo lo mejor. Me recuerdo cuando iniciamos, ¿verdad? Que a decirles que debían de casarse y todo esto, no, pero ya vi ese no se convirtió en sí y aquí están entre la presencia de Dios dando un nuevo paso. Así que en esta etapa les deseo todo lo mejor. Bueno, José, no le digo que se van a arrepentir porque no lo creo. María tampoco, porque ya no han sabido vivir. Hoy es el momento que les voy a pedir que se pongan de pie. El Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estos anillos que José y María se van a entregar uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Digna Amaya de Eva, recibe esta alianza
Recibe esta alianza. Vaya poniéndole a ti. En señal. En señal. De mi amor. De mi amor. Y fidelidad a ti. Felicidad a ti. No, infidelidad. Felicidad. En el nombre del Padre. Del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del Espíritu. Del Espíritu. Santo. Amén. Amén. José debe llevar la cruz. Recibe esta alianza. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. En nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu. Y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Abrió estas arras que José y María se entregarán, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, digna amada de Guevara. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Con la prenda de la bendición de Dios. Con la prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes. Y signo de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Y queremos compartir. Y que hemos compartido. Que son. Que son. La cebolla. Los tomates. Diga, diga. La cebolla, los tomates. Y el chile verde. Y el chile verde. Amén. Amén. José Elio Guevara Cruz. Recibe estas arras. Recibe esta mano. Con la prenda de la bendición de Dios. Con la prenda de la bendición de Dios. Y signo. Y signo. De los bienes que vamos a compartir. De los bienes que vamos a compartir. ¿Qué son? ¿Qué son? Las pupusas. Las pupusas. Los frijoles. Los frijoles. Y el arroz. Y el arroz. Amén. Como prenda de la bendición de Dios. Prenda de bendición de Dios. Y signo de los bienes. Signo de los bienes. Que siempre hemos compartido. Que siempre hemos compartido. Y que vamos a seguir compartiendo. Que siempre vamos a seguir compartiendo. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Señor. Amén. Muy bien. Y nosotros vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Y la mamá, porque está también en Estados Unidos, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a la mamá. Felicidades, padrino. Felicidades, padrino. Felicidades, hija. Felicidades, ya te vas a escapar, tú ya me dijiste, ¿verdad? Bueno, felicidades, mamá. Felicidades, papá. Que Dios los bendiga.
Thank you.
oportunidad de estar reunido. Gracias a mi familia y hermanos y muchas personas que siempre nos han querido a nosotros. Principalmente darle gracias a Dios y a mi madrecita Santísima, la Virgen, que siempre me protegió en los momentos que anduve en lo malo, pero aquí está el resultado de cómo Dios, cuando dice Él, lo voy a rescatar, lo rescata. Nunca esperé estar en este momento. Nunca me imaginé que Dios iba a regalar una esposa tan linda, tan preciosa, que me ha aguantado tanto, que aquí está el resultado. Hay que soportar un poco para pues disfrutar. Gracias a mi hermano que viene de Leo, aquí está mi hermano querido, que lo quiero tanto. Y desearle lo mejor a toditos. Hay muchas personas que me conocen. Este momento principalmente es que disfrutemos de familia, porque ustedes son mi familia. Gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de conocer tanta gente, que la gente que de verdad desea el bien para mí, equivocadamente, yo decía antes que había bastante, pero no. Aquí están mis amigos, aquí está mi papá, mi mamá, mi tía, que es una mamá para mí, mi abuela que está en el cielo también, que fue una madre para mí también, porque ella me dio por todo el camino de la iglesia, y aquí estoy, que no se equivocó enseñarme esas enseñanzas. Allá están mis hijos también, que les pido perdón, que esto fue el deseo que Dios quiso con nosotros. ¿Qué más? Pedirles muchas gracias a cada uno de ustedes que te han dado el tiempo, un espacio, y ahora la hora que buscamos, esta hora tan fresca. Y también pedirle disculpas a mis hermanos que están allá afuera. No pensé, yo dije por ser sábado, pero gracias a Dios, aquí están todos los que me han acompañado, mis amigos, mis hermanos, y bendiciones. Les deseo lo mejor. Y ¿qué les puedo decir? Que aquí está el ejemplo que sí se puede cuando una persona quiere estar en paz con Dios en el matrimonio. Desearé el deseo también a cada uno de ustedes. Por ahí anda mi hija, comprando. Ella sabe cuánto sufrió, pero aquí está el resultado. Dios tenía este momento especial para mí y para ustedes. Y que disfruten. Este es el momento que yo quisiera también, ciertas personas que ya se me adelantaron, pero Dios quiso así. Entonces yo no puedo estar en contra de él, porque es que soy sabedor de la palabra de Dios. Gracias, hermano, y bendiciones. Gracias por compartirlo con nosotros, a cada uno de ustedes, decirles que los quiero mucho y también pedirles la disculpa por la, porque veo que hay muchos afuera, hay muchos que se han quedado así, pero nosotros esto lo preparamos también con amor para ustedes, para que ustedes compartan con nosotros. Muchas gracias.